Este 7 de octubre inició un nuevo proceso democrático que concluirá con la jornada electoral del 7 de junio de 2015. Los mexicanos ejerceremos nuestro sufragio para renovar 2.159 cargos, 500 diputados federales, 17 congresos locales, 9 gubernaturas y 1.009 ayuntamientos, incluidas las 16 delegaciones del Distrito Federal. Gracias a la reforma político-electoral aprobada en febrero pasado, el Instituto Nacional Electoral tendrá competencia en las elecciones estatales. Así, por primera ocasión, se implementará un sistema de fiscalización nacional que agilizará el seguimiento de los gastos de las campañas y precampañas de los partidos políticos para garantizar la equidad en la contienda. De cara a este reto, el PRI se ha dado a la tarea de transformarse internamente y adaptarse a las nuevas reglas de la democracia. Ha puesto en marcha su robusta estructura en las 66.740 secciones electorales de todo el país. Ha renovado comités estatales, municipales y distritales y ha definido las comisiones temáticas y de dictamen del Consejo Político, que nutrirá la plataforma político-electoral con la que el PRI luchará por el voto de los electores. A 85 años de su creación, el Partido Revolucionario Institucional sabe de su responsabilidad y le apuesta a la legalidad, en donde las nuevas prácticas de transparencia se vuelven un deber. Hoy, 4 de cada 10 legisladores federales y locales son priistas. 20 de las 32 entidades federativas son gobernadas por el PRI y más de la mitad de los municipios del país cuentan con una administración tricolor. Con unidad y trabajo en los comicios de 2015, el PRI marcha hacia la victoria, a paso de triunfadores.